Bueno, este es el programa del turismo, sana tu cuerpo y hace feliz tu día. Sabes que tenemos los productos de marca Core, con colágeno hidrolizado, con moringa, así que para un mayor contacto, llamar al, más que todo contactarse con Wara Vargas. Estamos en el Facebook con Wara Vargas y tu programa El Turismo Sana Tu Cuerpo y Hace Feliz Tu Día. Ahorita vamos a poner adelante acerca de lo que hemos ido hoy día y más que todo vamos a escuchar realmente. Para ver, cuéntate, llamar al un WhatsApp, más que todo un SMS al 605-091-01, 605-091-01. No se olviden, y seguimos con la cumbre de culturas. Porque si me les comentaba en la segunda parte, ahora en la primera parte todos los gestores que han actuado, ahora en la segunda parte, en la segunda etapa, vienen las cumbres departamentales de culturas, mes de octubre. En esta participan los artistas, organizaciones sociales, regionales, objeto de trabajar propuestas que sean consideradas en la Cumbre Plurinacional de Culturas. Se tienen previstos lanzamientos de convocatorias pública nacional a las cumbres departamentales de culturas, así como la realización de convocatorias públicas en cada departamento, espacios de participación y formulación de ideas y propuestas en el que los actores representantes de los distintos sectores culturales debatan líneas estratégicas de trabajo, definan sus necesidades y propongan actividades para mejorar y resolverlas, además de aportar al enriquecimiento de propuestas normativas relativas a los proyectos. Entre ellas está la Ley de Patrimonio, Ley del Cine, Ley del Artista, Ley de Marco de Culturas. En el cronograma de cumbres departamentales de culturas tenemos en el mes de octubre, el 4 de octubre Oruro, el 5 de octubre Chuquisaca, el 6 de octubre Tarija, el 11 Pando, el 12 Beni, el 13 Santa Cruz, el 18 La Paz y el 20 es Cochabamba. Entonces el 18 de octubre vamos a tener ese cronograma de cumbres departamentales de culturas. También tenemos la sistematización de resultados de las cumbres departamentales. Posterior a la sistematización de resultados de las cumbres departamentales de cultura, se presentará y socializará el documento de conclusiones de las mismas. Etapa de desarrollo de la Cumbre Plurinacional de Culturas, mes de noviembre, participación de autoridades nacionales, departamentales, municipales, actores y productores culturales. Entre los que tenemos son presentación y socialización de las propuestas que nacen del consenso de todos los actores que participaron en la cumbre, ejecución de la Cumbre Plurinacional de Cultura sujeto al programa especial, socialización en entrega de autoridades las conclusiones de la Cumbre Plurinacional de Culturas. Tenemos también otro cronograma que es la Cumbre de Culturas Plurinacional en noviembre, que va a ser Cumbre Pluri de Culturas, eso va a ser en noviembre en El Alto. El 16 va a ser Cumbre Pluri de Culturas, el 17, desde del 15 al 17 es la Cumbre Plurinacional de Culturas de noviembre en El Alto. Y sin más otro ambo que decir, tenemos lo que se va a dialogar por mesa, lo que se va a tratar. Se va a tratar el diagnóstico, las posibles soluciones, los responsables, el seguimiento. También se va a tratar, va a haber el cronograma de sectores de cumbres, que va a ser taller de recepción de propuestas, ya sea para instituciones académicas, red cultural de periodistas, empresas privadas, actores, universidades, periodistas, cámaras de comercio. Y acá tenemos las siguientes fechas, que va a ser, bueno, en el mes de septiembre ya pasó, ahora viene desde el 5 de octubre, 19 de octubre, el 5 de octubre, que es desde las 10 de la mañana hasta las 12, esta la va a hacer el responsable doctor Pérez, de talleres de recepción de propuestas de empresas privadas. El taller de recepción de propuestas va a ser de pueblos indígenas originarios el 19 de octubre, de 10 de la mañana a 12. Este es por el Ministerio de Descolonización, ¿no? O sea, por Leoncio de Descolonización.
Y también tenemos las propuestas en las mesas, cómo se está haciendo. Lo que se hace en cada mesa es, en primer lugar, de qué tema se va a hablar, de qué se trata, los participantes, nombre de los participantes, la temática, el diagnóstico, las posibles soluciones y los responsables. Entonces va a estar muy interesante la cumbre de culturas para... En nuestra primera precumbre estamos las